Amigos televidentes, al sintonizar este canal, usted tiene la oportunidad de informarse sobre el trabajo de la Asamblea Nacional. Soy Susana Pérez Villalta y me encuentro en el despacho del presidente de la Junta Directiva del Parlamento Nicaragüense, ingeniero René Núñez Téllez. Gracias, ingeniero, por concedernos esta entrevista que tiene el propósito de darles a conocer a nuestros amigos televidentes el trabajo de los legisladores en el primer semestre del 2011. Gracias a ustedes, Susana, por la entrevista. Ingeniero, quisiera iniciar esta entrevista con un consolidado. ¿Cuántas leyes y decretos fueron aprobados durante los 6 primeros meses del año y cuáles se destacan con mayor impacto social, económico y de derechos humanos para la sociedad nicaragüense? Bien, el día de ayer en el Parlamento hacíamos un recuento rápido de lo que aprobamos en 6 meses. Decíamos que ya hemos aprobado 21 leyes en total, más el digesto jurídico nicaragüense. De las 21 leyes, yo quiero destacar algunas. Por ejemplo, la ley de fomento y de regulación de la microfinanza, que tiene como objetivo fundamental garantizar el acceso al crédito de todos los pequeños y medianos empresarios y productores de Nicaragua, que son la mayoría de los que generan tanto empleo como producción en el país y que desafortunadamente no tienen acceso a los bancos ordinarios porque los consideran personas o empresas de alto riesgo porque son pequeñas empresas. De modo que con esa ley nosotros venimos a solventar esa necesidad intrínseca de los pequeños productores de tener crédito barato para poder hacer su operación y mantener empleo y garantizar la producción de Nicaragua. La segunda ley que me interesaría indicar es la ley donde regulamos las salas de juegos y los casinos. Una ley que nos permite también, no solamente que estas entidades que son de juegos de azar paguen el impuesto correspondiente, sino regular de que las mismas estén controladas, en este caso por el Ministerio de Gobernación, que nos permita asegurar de que la juventud nicaragüense no va a tener libre acceso a estos centros, que son centros donde jóvenes menores de 18 años no pueden asistir. Y así también estamos garantizando de que todos esos equipos de tragamonedas que lo están instalando en mercados, en pulperías, en cualquier lugar, cerca de las escuelas, de las iglesias, se han suspendido si no tienen una cantidad determinada de locales, una regulación especial, su permiso, etc. De modo que también así con esa ley estamos garantizando nosotros que la juventud nicaragüense tenga un ambiente más sano desde ese punto de vista. Igualmente aprobamos la ley de trato digno y equitativo a los afrodescendientes y a la gente del Caribe, lo cual viene a garantizarnos no solamente, digamos, el acceso de estos compañeros y compañeras a la educación, a la salud, a la cultura, a su propia cultura, sino también garantizar de que seamos un solo pueblo, una sola nación indivisible y con igual trato para todos. También aprobamos la ley a los discapacitados, que les permita a ellos, digamos, una serie de accesibilidades públicas. Hubiésemos deseado darles mayor cantidad de beneficios, por eso, digamos, no depende la voluntad de los legisladores, sino de la capacidad económica del país. De modo que esas leyes, digamos, son las que quería mencionar para hacer énfasis en ellas, aunque como decía, son 21 leyes las que aprobamos. Y hacer énfasis también en el digesto jurídico nicaragüense. Nicaragua actualmente es el único país de Centroamérica que tiene un digesto jurídico. La importancia del digesto es de que el equipo del digesto jurídico revisa todas las leyes que hay en una materia. Revisa aquellas leyes que ya fueron derogadas.
y las califica de derogadas. Revisa las que están vigentes. Revisa todos aquellos artículos que han sido afectados o derogados por otras leyes. De modo que al final vamos a tener una sumatoria de leyes que están vigentes en una materia y una sumatoria de leyes derogadas que no pueden ser aplicadas en la misma materia. Entonces eso da, por un lado, seguridad jurídica, alienta la inversión en el país y le da a Nicaragua realmente un cuerpo de leyes consistente, porque ya tenemos asegurado la revisión en ese aspecto. Entonces empezamos con la materia de energía, minas e hidrocarburos. E hicimos el análisis desde el siglo XIX hasta la fecha. Y no solamente revisamos leyes, sino también normas jurídicas, decretos, reglamentos. De modo que tenemos ahí un compendio completo de todo lo que se ha legislado y que está vigente en materia de energía, minas e hidrocarburos. La siguiente materia que vamos a tener es el área constitucional y el área de propiedad. La de propiedad también es fundamental porque hay muchas leyes de propiedad que han sido aprobadas, derogadas, unas vigentes, otras medio vigentes, etc. Y es importantísimo para definir la propiedad en Nicaragua. Entonces, son, digamos, las leyes aprobadas. Luego tenemos varios decretos, básicamente decretos de otorgamiento de pensiones de gracia. Aprobamos 14 en las últimas 2-3 semanas, porque habíamos suspendido casi durante 3 años la aprobación de pensiones de gracia. Por un lado, porque no existían fondos para ello, y segundo, porque no estaba bien reglamentada el otorgamiento de esas pensiones de gracia. De modo que con la aprobación de la ley que hicimos la vez pasada sobre este tema, ya tenemos bien fundamentado cómo otorgar las pensiones de gracia. Y solamente aquellas personas que cumplan los requisitos expuestos en la ley serán merecedoras de esa pensión de gracia. ¿Hubo algún inconveniente, ingeniero, al momento de la aprobación de alguna ley en particular en este primer semestre? ¿Y cómo ustedes lograron el consenso dentro de las diferentes bancadas parlamentarias representadas en este poder del Estado al momento de la aprobación de dichas normas jurídicas? Bueno, fíjese de que a pesar de que este es un año electoral, y se supone que es un año bastante conflictivo porque hay enfrentamientos y confrontaciones, en este semestre hubo muy pocas leyes en las cuales no hubiese consenso. Al grado que solamente, digamos, hay una ley actualmente que ya está dictaminada y que no pudimos empezar a discutirla, que es el Código de la Familia, porque una vez que estaba dictaminada, nos dimos cuenta que el principal organismo ejecutor, que es el Ministerio de la Familia, no conocía del tema y no había asistido a la consulta. De modo que discutimos con la comisión, discutimos con la bancada y llegamos al acuerdo de que era preferible que se tomara un tiempo la comisión para que mi familia conociese del Código de la Familia para después empezar a discutirlo. Por lo que esperamos de que la próxima, a partir de agosto, septiembre, empecemos la discusión de ese importante tema. Su valoración para el segundo semestre, ¿cómo se vislumbra el 2011? ¿Cuáles serán las prioridades tomando en cuenta un proceso, una recta final de un proceso electoral, de ingeniero? Bien, yo he sido siempre optimista. Y yo confío en que, aún con el proceso electoral, la Asamblea Nacional va a seguir trabajando con el dinamismo de siempre, buscando hacer los consensos y buscando cómo sacar leyes en beneficio del pueblo de Nicaragua. Insisto, tenemos al menos 3 leyes importantes que discutir en el próximo semestre: el Código de la Familia,
la ley de violencia intrafamiliar y la ley que presentó la Corte Suprema de Justicia sobre los tribunales laborales, creo que son. Entonces, esos tres temas creo que son de gran importancia para el país y de mucha trascendencia para Nicaragua. De modo que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que lo discutamos y lo aprobemos en este próximo semestre. ¿Cómo ha avanzado la Asamblea Nacional en cuanto a su proceso de modernización, el fortalecimiento institucional y con sus nuevos convenios, ingeniero? Bueno, siempre seguimos trabajando en la modernización de la Asamblea Nacional. Ya ustedes recuerdan de que en estos años fundamos la Unidad Técnica de Género con el objeto fundamental de ir educando a los diputados y a los funcionarios de la Asamblea en el tema de género, para que se garantice de que todas las leyes que se discuten en la Asamblea Nacional lleven el contenido de género y que poco a poco vayamos borrando un poco las diferencias que hay entre hombres y mujeres por el acentuado machismo que hay en Nicaragua y que hay pues en todas las sociedades, ¿no? También ya conocen ustedes de que fundamos la dirección del Distrito Jurídico Nicaragüense con la importancia que ya les expresé, lo cual es otro elemento fundamental. Estamos trabajando en la participación ciudadana en la Asamblea Nacional. Y para eso hemos hecho algunos proyectos pilotos que nos permitan llevar la Asamblea a los territorios. Ya hicimos un encuentro con los diputados directivos de la Asamblea Nacional y los diputados de cada departamento en Estelí, junto con la ciudadanía, para explicarle qué es la Asamblea Nacional, cuál es el proceso de formación de la ley y cuáles son las entidades que le dan servicio al pueblo. Igual hicimos en Chinandega y vamos a hacer lo mismo en Juigalpa, en Chontales, ahora el próximo lunes. También estamos trabajando de la mano con Naciones Unidas, en este caso básicamente con el Programa de Naciones Unidas, el PNUD, con el objeto de ir revisando e impulsando en la medida de lo posible por la Asamblea Nacional los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente lo referido a la niñez y a la mujer. Entonces estamos en esa dirección. ¿Algo que quiera agregar para finalizar la entrevista? Bueno, señalar la importancia de que la Asamblea Nacional es una entidad que desea empaparse del conocimiento de la gente y desea que el pueblo de Nicaragua, que los estudiantes, tanto de secundaria como de las universidades, vengan a conocer el trabajo de la Asamblea Nacional, sepan qué proceso se sigue para hacer las leyes y también que ellos tienen un lugar aquí en la Asamblea, tanto para conocer un poco la historia de Nicaragua en la Avenida Petronila Sandino, como también conocer la historia legislativa de Nicaragua en la Unidad de Patriotismo Ciudadano. Gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar con la gente. Gracias nuevamente, ingeniero, por su entrevista. El equipo de divulgación y prensa de la Asamblea Nacional se siente honrado con su participación en este informe semestral, que sin duda alguna viene a enriquecer o a iluminar el conocimiento de los televidentes en cuanto al quehacer de la Asamblea Nacional, los legisladores y, por supuesto, de sus trabajadores. Continuamos con nuestra programación.